Estimados estudiantes de la Institución Educativa San Carlos, del nivel secundario en los grados primero, segundo y tercero. Les saluda la profesora Elizabeth Ríos del área de comunicación. En la sesión de hoy, revaloramos las costumbres ancestrales de nuestra comunidad a partir de fotografías antiguas. Vamos a aprender acerca de los caligramas. ¿Y qué son? ¿Cuáles son sus características y cómo vamos a elaborarlos? Bien, un caligrama es un escrito, generalmente de corte literario, donde la forma de disponer u ordenar las palabras sirve para representar el contenido del poema. En este caso, vemos un ejemplo de caligrama. Nos dice la palabra leer. El autor de este caligrama ha querido representar qué es lo que significa la lectura para él. Y, por ejemplo, nos dice, leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar. Nos sigue hablando de lo que significa leer durante toda la palabra. Esto es un ejemplo de caligrama. Lo que vamos a aprender sobre ellos también son sus características. En este caso, nos dice este caligrama. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas, en mi pupila, tu pupila azul. Este es un fragmento de la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Y qué características podemos observar en este caligrama? Bueno, al mirar, inicialmente podemos distinguir un ojo. Y luego vemos que la figura del ojo está compuesta de palabras. Estas palabras forman un poema que habla de la mirada. Entendemos entonces que los caligramas son poemas que forman una imagen, pero esta debe estar relacionada con el contenido del poema. Eso es bastante importante, estimados alumnos. Cuando nosotros observemos un caligrama o dispongamos a hacer un caligrama, tenemos que buscar que la forma que queremos representar tenga que ver con el contenido del caligrama. En este caso, en este caligrama de la izquierda, podemos observar la forma de un perrito. Y el autor o la autora de este caligrama nos quiere mostrar o describir cómo era tener a su perrito, ¿no? Nos dice más o menos, érase una vez un perro. Es un poco bajo, pero largo, extremadamente largo. Es algo travieso, pero bueno, tan bueno. Y continúa, ¿verdad? Hasta formar todo el perrito. En el caligrama del centro, por ejemplo, vamos a ver que hablan sobre una danza típica y las palabras están ordenadas de tal forma que se pueda ver a los bailarines. En el poema de la izquierda vamos a ver una golondrina y ese también es un poema. Nos dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Entonces, estamos viendo varios tipos de caligramas. Unos donde se rellena toda la imagen, como en el caso del perrito o de los bailarines. En otros caligramas se puede observar que solo ponen el contorno de la imagen, como es el caso de la golondrina y abajo donde está la señorita con un sombrero, ¿verdad? O en el caso del caligrama de la izquierda inferior, donde nos muestra el contorno de una mano. Y aquí vamos a observar con detenimiento qué otra característica podemos encontrar en un caligrama. Nos dice la imagen, un buen día inicia con un buen desayuno. Y cuando nos ponemos a leer el caligrama, vamos a darnos cuenta que está rezando el Padre Nuestro. Entonces, al final nos dice, te invito a desayunar.
¿Por qué creen entonces que el autor de este caligrama habrá hecho la oración del Padre Nuestro en forma de tacita, incluso con humito saliendo de la taza, verdad? Como les decía anteriormente, el caligrama tiene que representar lo que se va a decir. Entonces, otra característica del caligrama es que podemos utilizar distintos tamaños de letra, incluso distintos tipos de letra, para realizarlos. Bien, en la sesión de hoy, ¿qué es lo que vamos a elaborar? Primero debemos elegir una fotografía antigua en la que se muestre la cultura del Perú. En este caso, mi fotografía no es muy antigua, pero representa el inicio del festicún, que es una festividad propia de la cultura monsefuana. Esta fotografía debe mostrar alguna escena cultural, la elaboración de algún producto típico, como chicha, sombrero de paja, bordado, etc. O una fiesta típica, como el festicún, un matrimonio típico, una procesión, una misa u otro. Luego, con esta fotografía, lo que vamos a hacer es conversar con alguno de nuestros familiares y que nos cuenten más o menos cómo era esta festividad en la antigüedad o la elaboración de este producto en la antigüedad, y a partir de eso vamos a crear un caligrama. En este caso, yo he creado una especie de sombreado para elaborar mi caligrama. Bien, acá lo que tengo ya es terminado el trabajo. Y nos dice, Monsefú, tierra de las flores, con pobladores muy trabajadores. El festicún es su fiesta, todo el Perú acude a esta. Y dentro, rodeando, digamos, a los bailarines, dice, al ritmo de la marinera, todos bailan de esta manera. Tomando chicha de jora, se divierte hasta Doña Dora. Comiendo manías, repite plato Don Matías. Es más o menos lo que deben hacer estudiantes. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, si es que en lugar de rodear el arco, como lo he hecho yo, en su fotografía podrían rellenar, como lo hemos visto en la imagen anterior de los bailarines. Podrían rellenar el arco o podrían rellenar a los bailarines o hacer otro tipo de formas, siempre teniendo en cuenta que debe estar acorde con la fotografía que van a elegir. Espero que este video les haya servido. El equipo de comunicación de la Institución Educativa de San Carlos lo conforman el profesor Miguel Capuñay, Dino Lozano, Flor Gamboa, Angelina Urcia, Gladys Mestar y Elizabeth Ríos.